Y también ahí un cabo del ejército se ahogó al intentar cruzar en una motocicleta en un río ahí en el municipio de Restauración. Todo eso nos lo cuenta William Esteves. Adelante, William. Con el objetivo de contribuir con la preservación del medio ambiente y los recursos naturales, la Dirección General de Desarrollo Fronterizo, en coordinación con la Cooperativa Momón Bueno de Partido, realizó una jornada de reforestación en la cuenca del río Humahuaca, en la provincia de Dajabón. Estamos acá en esta área que corresponde a la cuenca del río Humahuaca, realizando conjuntamente con la Cooperativa Momón Bueno y la municipalidad de toda la provincia de Dajabón, una importante jornada de reforestación. La Dirección General de Desarrollo Fronterizo ha definido como uno de sus ejes fundamentales justamente el componente medioambiental. Por ello estamos acá dándole seguimiento al mismo. En la jornada se plantaron alrededor de 2.000 plantas de caoba y pino en una finca propiedad de la Coo Bueno, por lo que su administrador Miguel Esteves agradeció la siembra. Le damos las gracias por venir a estar con nosotros y preocuparse al igual que nosotros del medio ambiente. Tenemos el propósito de conservar el agua y el bosque de la